La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y en trabajo articulado con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, permitieron desarticular una red ilegal señalada de sacar cargamentos de clorhidrato de cocaína por la Alta Guajira, la cual estaría conformada por integrantes de una comunidad indígena. En operativos realizados en Uribia y Maicao, en La Guajira, fueron capturadas 5 personas que harían parte de esta organización criminal, las cuales son requeridas con fines de extradición por una corte distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Esta estructura criminal aprovechaba la facilidad de movilidad y acceso que tenía en varias zonas de La Guajira para trasladar los cargamentos por vía terrestre a zonas costeras y enviarlos en lanchas rápidas rumbo a países del Caribe y Estados Unidos. Entre los capturados está un exintegrante de la Policía Nacional que, mientras desempeñó funciones en el corregimiento de Ciampana en Uribia, habría coordinado lo relacionado con el transporte marítimo de los alijos y mantendría contacto con narcotraficantes de la República Dominicana y Puerto Rico. Las otras 4 personas requeridas en extradición cumplirían los roles asociados con la custodia y transporte terrestre de los alijos ilícitos y aspectos logísticos. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.